La serpiente a la sombra del águila. Shang Quan Yun, tu garra del águila ha destruido mis escuelas de la mano de serpiente y ha matado a 3.000 alumnos. ¿Es necesaria tanta sangre? Sabes que nuestras dos escuelas no pueden coexistir. La garra del águila aniquilará por completo a la mano de serpiente. Como maestro de la mano de serpiente, lucharé y te venceré. Como bien sabes, las técnicas de la garra del águila son superiores a las de la mano de serpiente. Debo honrar a mis antepasados. Así que hoy lucharé contra ti. Pero aunque yo muera, se mantendrá viva la mano de serpiente. Sé a qué te refieres. Te quedan dos discípulos. Pai Changtian y tu hijo aún están con vida. Exacto. Y mientras Pai Changtian siga vivo, la mano de serpiente vivirá y volverá a su esplendor. Os mataré a ti y a Pai Changtian. Pai Changtian, ¿dónde está? Está escondido. Jamás lo encontrarás. Pai Changtian. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Largaos de aquí, no me molestéis. Os lo advertí. ¿Eh? Ahí está. Tiene que pagar el alquiler. Tranquilo, ya te pagaré el alquiler, no te preocupes. Tendremos que obligarle. Coge el dinero. Por favor. Vamos, viejo. Busca bien. No. basta, por favor, basta, ¿eh? No. Nada. Creo que sé dónde está. Mira ahí. ¡Espera! ¡No, no hagas eso! ¡Una serpiente! ¡Qué haces! ¡Aparta! ¡Quédame! ¿Qué haces? ¡Mira!
¡Cogedlo! ¡Que no es cable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta mi estilo? ¡Un pescado para la olla! ¡Toma! ¡Cuidado, no rompas mi escudilla! ¿Qué? ¿Te gusta mi pie? ¡Vaya unos frijoles! ¿Qué es esto? ¡Uno, dos, tres! ¡Toma ya! ¿Eh? Ahora probarás mi plato fuerte. ¡Sí! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué quieres? ¿Pretendes matarme? ¡Sí, pues! ¡Mira! Lo siento mucho, disculpa. Perdone. ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre? Ese viejo nos ha atacado y tiene una serpiente. ¿Una serpiente? ¿Otra vez distraído? No, no, no. Estaba limpiando el suelo. ¡Oh, me has mojado! Lo siento, lo siento. Yo le secaré, no se preocupe. ¡Déjame! ¿Te burlas de mí? No, no. Te voy a... Ajá. Le voy a dar un poco de trabajo. ¡Límpialo! Sí. ¡Hecho daño! Bueno, quizá así aprenderás. Perezoso. El maestro no está, así que Lee y yo os daremos las clases. Comenzaremos con esto. La mano de dragón. Con esta técnica podréis vencer a 10 hombres a la vez. Ni a una gallina.
Exacto. Tenéis que trabajar mucho. Así es. El maestro Lee y yo os vamos a enseñar las dos mejores variantes. El dragón. El tigre. ¡Bien, eh! ¡Idiota! ¡Silencio! ¡Ya basta! ¿Tú de qué te ríes, enano? ¡A callar! ¡Chienfu! ¡Chienfu, ven aquí! Ya voy. ¡Muy gracioso, eh! ¡Basta ya de risa, silencio! Muy bien. Lo más importante es la velocidad, ¿está claro? ¡Claro! Ahora voy a enseñaros la garra de oro. ¿Listo? ¡Uah! Ha descuidado el estómago. ¡Uah! He ganado, ¿lo habéis visto? Muy bien, a continuación el movimiento del tigre. ¡Uah! Levanta el brazo. No, ese no. El otro. ¡Uah! ¡Descubierto otra vez! ¡Uah! ¡Tienes que ir con más cuidado! ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Bien, eh! ¡Bien! Recordad lo que os acabo de enseñar y seréis grandes expertos. ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Por parejas! Chienfu, ¿han vuelto a golpearte? ¿Quieres que te traiga una medicina? No la necesito. Bueno, voy a descansar un rato. Mi hijo quiere aprender Kung Fu. Excelencia. Gracias. Excelencia, sois muy poderoso. Media ciudad es vuestra. Restaurantes, cafés, tiendas y otros muchos negocios. Y vuestro hijo ha crecido tan robusto que parece un cerdo. Quiero decir que es muy hermoso. Pero no entrena a sus músculos y pierde fuerza. Eso es malo para la salud, pero nosotros lo arreglaremos. Sí, es cierto. Tienes razón. Está débil. Y por eso quiero que el chico venga a tu escuela a aprender Kung Fu. Ah, excelencia. Ha venido al lugar adecuado. Esta ciudad es muy pequeña y hay muchas escuelas y la mayoría son malas. Pero nuestra escuela es la mejor de la ciudad. No le quepa ninguna duda. ¿En serio? ¿Estás seguro? No lo dudes, muchacho. Mira ahí. Chou Ye, por la calle he visto a chicos partiendo ladrillos. ¿Sabe hacerlo su hombre? Eso es muy fácil. Señor Liang, parta unos ladrillos para sus excelencias. Bien, ladrillos.
El señor Liang es un profesor maravilloso. Su hijo aprenderá mucho con él. ¡Espera! ¡Quieto ahí! ¿Puedes con tres? Claro, ni lo dude, ni lo dude. ¡Oh, bravo, bravo! ¡Genial! ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¡Es muy sí, bueno! ¡Buenísimo! ¡Vaya puños! Pues este no es el mejor, aunque entrena mucho. Tengo un alumno campeón que es mucho mejor. ¡Vaya! ¡Qué fuerte! Sí, lo es. Hijo, ¿te gusta este sitio? ¡Oh, sí, papá! ¡Quiero quedarme en esta escuela! Muy bien. Entonces empezará mañana bien. Mismo. Ahora debo irme. Un momento. Oh, sí, un momento. Liang, venga a despedirse de sus excelencias. Ya voy. Muy bien. Entonces nos veremos mañana. Sí. Señores, hasta la vista. Señor Liang, lo ha hecho muy bien. Oh, gracias. ¡Ay, va! ¡Mira lo que se ha hecho en la mano con los ladrillos! ¿Quién quiere estudiar con ese? Papá, creo que iré a estudiar a la otra escuela. ¡Vámonos! Espere. ¡Vamos! Voy. ¡Vuelvan! ¡No se vayan, por favor! ¡Adentro todos! Este es el culpable de que haya perdido un cliente. ¡Vamos, levántate! ¡Me traes mala suerte! ¡Lleváoslo de aquí! ¡Vamos, lárgate de aquí ahora mismo! ¡Fuera! ¿Pero por qué? ¡Deteneos! ¿Por qué le estáis pegando a ese pobre viejo? ¿Conocéis a ese chico? ¿Quién es? Es de la escuela de Hun Tai. ¿La escuela de Hun Tai? ¡Pegadle! ¡Bien! ¿Te han hecho daño? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Basta! ¡En el nombre del señor! ¡No esperéis! ¡Por favor! ¡Basta! ¡En el nombre del señor! ¡Basta! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí rápido! ¡No esperéis! ¡Por favor! ¡Parad! ¿Y tú qué quieres? El señor Jesucristo dice que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. ¿Eso dice? ¡Pues aquí tienes la primera! ¡Me has pegado! ¡Jesús es un pecador! Vamos, es por aquí. ¿Te han hecho daño? Oh, no, ya estoy acostumbrado. ¿Ah, sí? Claro. Mira, esta es la puerta de atrás de la escuela de Hun Tai. Entra, te prepararé un té. Vamos, entra.
Este es el patio trasero de la escuela. Las clases las dan allí. Está muy tranquilo. Yo vivo ahí dentro. Oh. Hola, gato. Te presento a mi gato. Somos amigos. Gato, vamos, saluda. ¿Ves cómo saluda? Por favor, siéntate. Viejo. Oh, aquí tienes. Gracias. Oye, ¿no lo quieres? Está demasiado caliente para mí. Oh, entonces traeré té frío. Gracias. Jugu, ya has vuelto. Hola. Mira, te presento a Jugu. Es nuestro nuevo cocinero. Cocina muy bien. No exageres. ¿Y ustedes? Oh, es un pariente mío. Oye, tengo hambre. Hay comida en la cocina. Ve a buscarla. Bien. Tengo que servir a los invitados. Excelencia, no me gusta hacer propaganda, pero lo recomiendo al mejor profesor que hemos tenido en la escuela. Mis estudiantes pueden vencer a quien sea. Esta debe de ser la mejor escuela. Claro. ¿Estás seguro? Weiwu dice que tiene varios estudiantes participando en los campeonatos. ¿Y su escuela? Eso no significa nada. Quizás sus estudiantes participen, pero nuestro maestro ha sido invitado... ¡Ajá! ...para ser el juez principal. Si el señor Hung es el juez, eso significa que conoce muy bien el Kung Fu. ¡Oh, claro! Porque es el mejor. ¿Cuántos ladrillos puede romper? ¿Ladrillos? ¡Oh, sí! Mira, nosotros no enseñamos tonterías de esas. Aquí enseñamos el auténtico Kung Fu. Noble joven, creo que podrías llegar a ser un buen luchador. Tienes una buena constitución. Creo que si estudiaras aquí, pronto serías un auténtico experto. ¿Lo dice en serio? ¡Oh, claro! Hu, ¿sí? Dile a Chienfu que venga. Enseguida. Beba, gracias. Beba. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Chienfu. ¿Has nacido aquí? No, soy huérfano. El maestro cuida de mí. Dicen que soy un poco tonto, que no soy listo, así que hago todos los trabajos sucios. ¡Vaya! Oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Yo? Chienfu, el profesor Li quiere verte. Mira, tú quédate aquí. Yo vuelvo enseguida. ¿Entendido? No te vayas. Este muchacho es el hijo de Chin San. Vino a estudiar con nosotros hace un mes y ya es un alumno avanzado de Kung Fu. Preparado. Bien. ¿Ve al otro muchacho? Es muy fuerte. Tú, escucha. Tú y Chin San vais a hacernos una pequeña demostración. Y no te resistas, ¿entendido? ¿Preparados? Empezad. ¡Kia! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! No me pegues. Como lo vuelvas a hacer, me chivo al maestro y entonces verás. ¿Eh? Basta. Es suficiente. Chienfu. Ve a limpiar y tómate una pastilla.
papá, me gusta, quiero estudiar aquí. Chienfu, ¿qué sucede? Nada. ¿Nada? Parece que hayas estado peleando. No he estado luchando, pero... No se lo dirá, pero le utilizan para hacer prácticas. Lo golpean como a un muñeco. ¿Prácticas? Así es. Desde que se fue el maestro Hung, el profesor Lee lo maltrata. ¿A que no coges la escudilla? Inténtalo, creo que no podrás. Vamos. Recojámoslo, ¿eh? ¿Viejo? 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 ¿No está? Hola, gato. Tuércete, gira, da vueltas,
Usa los brazos y las piernas para lograr agilidad. Ligero como el aire y flexible como el sauce. Sé como la hierba que dobla el viento. ¿Qué es esto? Tuércete, gira, da vueltas y usa ambos brazos. ¿Qué querrá decir? El viejo quiere decirme algo. Lo intentaré. Escuchad la palabra de Dios. Jesús os salvará si creéis en él. Una limosnita para este pobre viejo. ¿Eh? ¿Por qué no se larga de aquí? No estoy yo para vagabundos. Vamos, vamos, viejo, lárguese. Maldita zorra, me ha dejado en la calle. Danos suerte, danos suerte. Eres una pecadora, ¿eh? Pero puedes creer en Dios porque es el único verdadero. ¿Eh? ¡Maldito diablo! ¿Qué es eso de llamarme pecadora? ¡Lárgate de aquí! Pero Jesús quiere protegerla. ¿Cómo protegerme? ¡Tú necesitas protección! ¡Toma, toma! ¡Maldito diablo! ¡Lárgate de aquí! Ah, muchas gracias. Es muy amable. Solo Jesús puede salvaros. Creed en él si queréis la eternidad. Solo Jesús os salvará. ¡Abra la puerta! ¡Abra! Hola, es muy temprano. Señora, ¿cree usted en Dios? Déjeme redimirla y traerle la alegría. ¿Alegría? Oh, claro, usted quiere alegría. Yo puedo darle muchísima. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos. Vamos, entre, no se no, vaya. No. ¡Chicas! No, yo se no. arrepentirá, vamos. Sí, ah, sí. Por favor, sí, no, se equivocan. Entra, no, sí. no, por favor. Vamos, ya, no, chicas. Yo no. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en casa? ¡Alto ahí! ¿Ya te vas?
¿Andas buscando a Chao Chichi? No, no estoy buscando a nadie. Solo quiero una limosna. Ah, así que eres un mendigo. Yo te voy a dar algo. Tú no eres un mendigo, Pai Chan Tien. ¡Papá! ¡Oh! ¡Excelencia! ¡Qué sorpresa! Hola. Siéntese. Gracias. ¿Qué tal van los progresos de mi hijo? ¡Oh! ¡Su hijo es un excelente luchador! Y se entrena intensamente todo el día. Tiene buen estómago, buenas piernas y buenos puños. Se lo aseguro, este chico va a ser un gran experto. ¿Mi hijo? ¿Ya has vencido en algún combate? No, aún no he luchado. ¡Ah! Oh, ¿quieren luchar ya? Eso tiene fácil arreglo. ¡Chienfu! ¡Chienfu! Ya voy. Chienfu, vas a luchar con ese chico. Pero... cuidado, ¿entendido? ¡Adelante! ¡Pero no pegues muy fuerte! ¡No le hagas daño! ¿Listos? ¡Uy! ¿Qué le parece? ¿Ve cómo es un buen luchador? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah!
¡Déjame pegarte! Ni lo sueñes. ¡Ahora verás! ¡Se me ha acabado la paciencia! ¡Ven aquí! ¡Oh, dioses! ¡Se ha caído! ¡Vaya lío! ¡Excelencia! ¿Se encuentra bien? ¡Solo ha sido un pequeño accidente! ¡Maldito! ¿Cómo se atreve a burlarse de mi hijo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Profesor! ¡Soltadme! ¡A Wei, vámonos! Estudiarás en la escuela de Wei Wu. ¡Pero, excelencia! ¡Excelencia! ¡Puedo explicárselo todo! Muy bien. Me has hecho quedar mal. Me tienes hasta las narices. ¡Levántate! ¡Hoy no comerás! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué te ocurre? ¡Contesta! Me has tendido una trampa. Vamos. Te llevaré a la ciudad. ¡Chienfu! ¡No! Tengo que permanecer escondido. Viejo, viejo. Vamos. Bebe. Vamos. Hola, jefe. Chao, Chichi, viví aquí. ¿Tienes idea de cuánto hace que se fue? Un mes. Pai Chan Tien está herido. Su única esperanza es encontrar a Chao Chi Chi. Tiene que haber dejado aquí un mensaje para él. Sí.
El cuadro es viejo, pero la letra es reciente. El hombre que buscas estará esperándote en las nubes. Viejo. Dime, ¿qué tal estás? ¿Mejor? Mucho mejor. Pronto estaré bien. Menos mal. Estaba muy preocupado. Te daré la medicina. Vamos. Con esto acabarás de curarte. Tiempo. Te estoy muy agradecido. No tiene importancia. Al fin y al cabo, somos buenos amigos. Estoy en deuda contigo. Me diste clases para defenderme. Y muy bien. Dime, ¿lo has usado? Una vez. Pero el profesor Lee se enfadó conmigo y me pegó. Oh. Oye, ¿quieres aprender Kung Fu? Claro. Así no me pegarán nunca más. Muy bien. Pero tienes que prometerme tres cosas. Claro, por supuesto, todo lo que tú digas. Primero, nunca me llames maestro. ¿Por qué? Porque somos buenos amigos. Segundo, nunca uses el Kung Fu a menos que sea imprescindible. Bien, ¿y la tercera? Y la tercera, si me ves luchar con alguien, no debes intentar ayudarme. No es posible. Si alguien te ataca, ¿cómo no voy a ayudarte? No lo harás. ¿Prometido? De acuerdo, te lo prometo. ¿Qué vas a enseñarme? La técnica de la serpiente. Sí, ya voy. Sí.
Hola, gato. ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurre? Ah, tu dueño se ha ido y nadie sabe dónde está. Debes de tener hambre. Yo te daré de comer. Debe de estar muy cansado. ¡Maldito seas! Profesor, tenga cuidado. Siempre tengo cuidado, idiota. Imbécil. ¡Ay! ¡Mierda, me he hecho daño! Le he dicho que tenga cuidado. ¿Se ha hecho daño? ¡No, no me he hecho daño! Thank you.
¿Quién eres tú y qué es lo que has venido a buscar? Te lo diré. Acabo de ganar el campeonato provincial. Todas las escuelas han venido a felicitarme, excepto esta. Ni una palabra. ¿Y qué? He venido a enseñaros modales. ¿Enseñarnos modales? Exacto. ¿Quién es el primero? No me interesa tu título. Te daremos una lección. Sí, te lo prometo. Eso es. Él luchará contigo. ¿Qué? ¿Vamos a pelear? Profesor Lee, usted es un verdadero maestro. El honor es suyo. Usted primero. Tienes razón, pero soy tan generoso que te voy a ceder el honor. Profesor Lee, después de usted. Por favor. No, usted adelante. Primero, no usted. Tú. Basta. ¿Eh? Los dos, a la vez. ¿Qué mitad quiere? Para ti las piernas. Bien. ¡Ahora juntos! ¿Empezáis a ver por qué he ganado el campeonato? ¡Mi cabeza! Sin manos. Bueno. ¡Fantástico! ¡Vamos a estudiar a su escuela! ¡Sí! Sí. ¡Vamos! Venga, ¡vamos! ¡A qué esperamos! ¡Vamos! Lo siento, no hay nadie. La escuela está cerrada. ¡Maestro Hum! ¡Maestro Hum! Maestro Hum, así que ha vuelto. Me alegro. Maestro Hum, ahora que no tiene alumnos, podría ser nuestro ayudante. He venido aquí para retar a esta escuela a luchar. Señor Hum, eso no será necesario. Sus alumnos han venido voluntariamente. No me importa.
La culpa ha sido suya. Y le diré una cosa. Lo pagará. Si quiere a sus alumnos, quítemelo, si puede. Volverán a mi escuela, quiera usted o no. Lo prometo. Si está tan decidido, me siento obligado a luchar con usted. Por favor. Chien-Fu, apártate. Sí. ¡Maestro, es fantástico! Creía ser un hombre de verdad, pero no eres más que un perro. Maestro, déjeme a mí. Ahora verás. Maestro Hung, soy el responsable de lo sucedido y quiero arreglarlo yo. Maestro, cuidado. Es muy duro. Déjame. Oh, el nuevo campeón provincial. Cuando quiera empezamos. No uses la mano de serpiente a menos que sea necesario. Es una orden, ¿entendido? ¡Ya basta! ¿Quieres matarlo? No te metas en esto, o es que quieres tu ración. No. Yo no quiero luchar, no quiero luchar. ¿Por qué me has tirado la zapatilla? ¡Ya basta! ¡Déjame! Eres bueno luchando. ¿Qué técnica es esa? Debería saberlo. Es la técnica de la mantis. Esta es la mano de serpiente. La mantis agarra. La serpiente muerde. Chien-Fu. ¡Apártese! ¡Cuando se enfada, lucha de verdad! Yo no quería pelear. ¡Ah! 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 ¡Ah!
No puedes moverte, ¿eh? Tu kung fu no está mal, pero le falta clase. Cuando te dan un par de golpes, ya buscas un ladrillo. ¿Las manos no te bastan? La serpiente se enrosca. Soy una serpiente venenosa. Te he encontrado la culebra, ¿eh? Maestro, vámonos. Sí. Si fuese el mejor, volvamos a su escuela. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Venga, vamos! ¡Vamos todos! Muchacho, tengo que partir por un asunto urgente. Te dejo un libro sobre la técnica de la serpiente. Estúdialo bien y apréndelo de memoria. Viejo. ¡Viejo! ¿Dónde estás? ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Dónde está? ¿Quién eres? Hola. Estás buscando al viejo, ¿verdad? Yo... Así es. Qué coincidencia. Yo también. ¿Tú también? ¿Qué quieres de él? ¿Por qué lo buscas? Porque es mi... Es tu maestro. Entonces, también tienes que llamarme maestro a mí. ¿Acaso eres compañero suyo? Exacto. Mientes. ¿Ah, sí? ¿Te suena esto? Levántate, serpiente. ¡Ah! Mi maestro lo hace. Parece correcto, pero es diferente. ¡Oh! Estúpido. ¿Dudas de mí? Lucha, entonces. Claro. Encantado. ¡Maestro! Has aprendido bien la técnica, pero no lo suficiente para ganarme. Thank you.
esto. ¿Suficiente o aún no te das por vencido? Todavía no. ¡Quiero más! ¿Tienes ya suficiente? Seguiré luchando. ¡Vuelve! ¿Esa la sabías? Eres mi maestro y por eso no quería herirte. Pero ahora lo haré. ¿Buscando la serpiente? No es tan fácil. Tampoco es fácil sacarme los ojos. Nada fácil. Por favor, me hace daño. ¡Suélteme! ¿Y bien? Oiga, ¿por qué conoce todos mis ataques? Es normal. Como si no sería un maestro. Pero su técnica es diferente. No. Eso es que te queda mucho por aprender. ¿Quiere enseñarme? Pregúntaselo a tu maestro. ¿Dónde está? Dime. Ha desaparecido. ¿Cómo? ¿A dónde ha ido? No lo sé. Pero tardará en volver. ¿Cuánto tardará? No me lo ha dicho. Pero cuando vuelva, le avisaré. Bien. Pero no le digas que estoy aquí. Solo avísame. Quiero sorprenderle, ¿entendido? Sí, claro, claro. Qué extraño. Lucha mejor que mi maestro. El libro. El gato lo ha destrozado. Eres un buen gato. Has podido con la serpiente. Tus garras son muy fuertes. Podría unir las técnicas de la garra y de la serpiente. Ah!
chichi? Tu discípulo acertó. Dijo que volverías. Pan Chan Tien, casi logras escapar, pero al fin te hemos atrapado. Y ahora puedes morir junto con Chao Chi Chi. Su Ching, ¿en serio crees que soy tan fácil de matar? ¡No! Soy muy duro de pelar. ¡Al suelo! ¡Levántate! Muy obediente. ¡Viejo! ¿A dónde habías ido? Un asunto urgente. ¿Por qué no me avisaste? Te he echado de menos. Yo también a ti. Chen Fu, ven a buscar el té. Ya voy. Gracias. Está caliente. Oye, vino un señor a buscarte. ¿Y quién era? ¿Tú le conoces? ¿Le conozco? ¿Quién puede ser? Espérame aquí, tengo que irme. Te lo diré después, ¿eh? Es usted. Iba a buscarle. El maestro ha vuelto. Le llevaré hasta él. Sígame, sígame. Está en el patio de atrás. No le he dicho nada. Está aquí. ¿Viejo? ¿Viejo? ¿Estaba aquí? ¡Viejo! ¡Espera! ¿Sacerdote? No soy ningún sacerdote. Soy ruso. Un luchador. ¿Cómo? ¿No es cura? La garra de águila me ha contratado para destruir la mano de serpiente. Mi maestro te ha engañado, ingenuo, para que traiciones al tuyo. Pai Chan Tien ya debe de estar muerto. Eres un miserable. Pea, 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 pea,
calcetines nuevos. Es inútil, Pai Chan Tien. No conseguirás escapar. Sai Kan Yung, no pienses que tu garra de águila puede vencer siempre. Algún día caerás derrotado. Es imposible. Solo tu técnica ha sido capaz de rivalizar con la mía. Pero hoy desaparecerá contigo. No estés tan seguro. No te temo y para demostrártelo voy a luchar y vencerte. Muy bien, pero será tu última pelea. Blocaje de mano. ¿Qué te pasa? ¿Se ha cansado la serpiente? Creo que la serpiente va a morir. ¿Necesitas una piedra? Eres un tramposo. No soy tonto. Casi me engañas, pero ahora sé la verdad. Muchacho, tienes muchas agallas. Ahora me obligarás a matarte. Sai Kan Yung, no es discípulo mío. Déjalo en paz. Es cierto, no soy su discípulo, pero él es mi maestro. No me importa lo que seas. A todo aquel que conozca la técnica de la serpiente, lo venceré y lo mataré. ¿He oído bien? Maestro, está loco de atar. Qian Fu, no puedes vencerle. ¡Huye! No, maestro, me quedaré contigo. Ese tramposo tiene que pagar. Te lo has ganado, jovencito. Voy a cumplir mi promesa. Te arrancaré los dientes. ¿Mis dientes, dices?
¡Ya lo veremos! ¡Ay! Esa técnica no es la de la mano de serpiente. ¿Cuál es? ¡Garra de gato! Ha sido fantástico. ¡Jugú! ¿Qué haces aquí? No sabía que lucharas tan bien. Dime, ¿dónde lo aprendiste? Mi maestro me enseñó. ¡Qué bien! ¡Muy bien! No, no es tan fácil. No me importa. En el té que os he preparado esta tarde había una dosis de veneno. Morirás en cualquier momento. ¡Te lo prometo! Lo siento, pero yo pertenezco a la garra del águila. ¡Tú! ¿Y tú no sabes que no nos gusta el té caliente? Lo cambié. ¡Chien-Fu! Eres un chico muy listo. Has combinado la técnica de la serpiente con la de la garra del gato y ha funcionado muy bien. Sin embargo, creo que no me gusta el nombre de la garra del gato. No me gusta. Muy bien, ponle un nombre. Llamaré serpiente a la sombra del águila. Bien, serpiente a la sombra del águila.